Muy bien, pues bienvenidos a un nuevo programa de A Nuestro Ritmo. En esta ocasión vamos a tratar un poco el tema de cómo están los grupos en Salamanca, la escena musical salmantina, la creación musical en Salamanca, ¿no? ¿Qué problemas tienen? ¿Por qué no? Parece que no acaban de tener éxito. Y para ello, pues vamos a hablar con una persona muy entendida en música, muy entendida también en estos temas y que ha entrevistado a muchos grupos, ¿no? A través de su programa, ¿no? Julio Alonso, ¿qué tal estás, Julio? Buenos días, ¿qué tal, Fernando? Encantado de estar aquí con vosotros y compartir las experiencias. Sí, señor, perfecto, muy bien, igualmente por nuestra parte. Pues nada, tú estás en Radio Universidad, ¿no? O Radio USAL, que también se llama así, ¿no? Haces un programa que se llama Viviendo en la Era Pop. Cuéntanos un poquito sobre el programa también. Bueno, Viviendo en la Era Post es un programa que surgió en principio con Josemi Valle y conmigo, que también es un crítico musical, especialista, muy bueno profesionalmente, que ha escrito el libro sobre el rock en Ríos, que por qué lo hicieron así, y otro sobre asfalto, y ahora está escribiendo un libro, o quiere escribir un libro sobre Batiato. Me parece interesantísimo. Y bueno, después de que él se tuvo que ir para Sevilla, yo refundé un poquito el programa y se llama ahora Viviendo en la Era Pop. Yo también soy más popero que Josemi, es más progresivo, entonces bueno. Rehice un poquito el programa y el programa es un programa que se dedica fundamentalmente a hacer temáticas. O sea, podemos dedicar un programa a la muerte en las canciones y oímos de todo tipo de música, totalmente ecléctico. En el mismo programa puede haber jazz, puede haber un cantautor, puede haber heavy, puede haber progresivo, puede haber clásica, ópera. No admitimos todo. O sea, toda esa música que se ha hecho con pasión, con gusto y con ganas. Cualquier cosa de eso nos interesa. Y eso lo combinamos también con un poquito de poética, con un poquito de frases interesantes que han dicho determinadas personas sobre el tema que hemos abordado ese día, que puede ser las miradas, los ojos, puede ser las pasiones, puede ser la fe, los pecados, cualquier cosa. O sea, y este Sí. programa, pues bueno, tiene ese punto de vista. A mí me parece muy interesante, además, hacer convivir la literatura con la música, porque creo que todos nos apasionan estas cosas. La música realmente es poesía. Cuando dieron el premio a Bob Dylan, evidentemente a mí me pareció muy bien, porque Sí, es sí, sí. poesía y poesía comprometida. Sí, señora, además, así como bien empaquetado como lo haces tú, pues mucho mejor. Hay temas a veces muy, muy, muy curiosos, ¿no? Programas temáticos de temas que no sé, que digo, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí algo así, verdad? ¿No? Sí, Pues hablar, bueno, por para. ejemplo, sobre la vejez en las canciones y todo Fíjate, lo que sí. tiene que ver con esa literatura de que se ha hablado sobre qué sucede cuando nos hacemos viejos. Poner, por ejemplo, Los viejos de Jacques Brel, que hace una perfecta definición de cómo es una persona mayor, cómo reduce su espacio físico, todas estas cuestiones que me parecen interesantísimas. Sí, ¿no? Y llevó un trabajo además importante de documentación para preparar esos temas bien y Evidentemente requiere documentación, pero es el programa que yo quería y sé que es un esfuerzo grande, pero me claro. encanta hacerlo así. Pues sí, señor, enhorabuena, enhorabuena por el A ti trabajo ese. también. Bueno, pues vamos a comentar un poquito lo que decíamos, ¿no? Pues ¿cómo ves tú la escena musical salmantina? Pues bueno, pues actualmente y también pues anteriormente, un punto de vista un poco así, digamos, histórico, ¿no? ¿Cómo lo ves? Riqueza creativa maravillosa, es que lo que tenemos ahora, mejores músicos que hemos tenido casi nunca, en cuanto también a creatividad mismamente, yo creo que hay grupos increíbles, no voy a dar así muchos nombres en principio, pero verdad que tienes ahí a Cero, tienes ahí a Victoria Mesonero, tenemos ahí a Paseando la Barra, Welkin de Bear, maravillosos, que hacen una mezcla además muy diversa, o sea, tiene un punto de vista totalmente distinto. O sea, Welkin de Bear, por ejemplo, es un grupo que se dedica al folk, pero a un folk progresivo, o sea, un folk que en cierta manera conserva las raíces, pero con cuestiones nuevas, con temas nuevos. El chico tiene una voz prodigiosa, maravillosa, son multiinstrumentistas los dos, impresionante. A mí este grupo me encanta. También Sonoz Book, yo creo que ahora mismo tiene un potencial increíble. Si estos nacen en los años 80 en vez de ahora, hubieran arrasado. Tienen un tema que a mí me parece particularmente de impacto, que es el de Hijos de la Libertad. Además, hicieron un vídeo con muchísima gente de esta ciudad, de sus amigos, donde salían cantando todos y eran en secuencias uno a otro, que bueno, es impresionante. Es un tema de esos que decías tú, bueno, yo por este tema hubiera invertido dinero.
para que se publicase y tuviera un impacto, pero la música, desgraciadamente, parece ser que no interesa. No interesa a la televisión, a la radio le interesa solo la radiofórmula. Nosotros, cuando hacemos programas de música, y además desde estas emisoras, que son casi de aficionados, de amateurs que somos, ¿no? Pues hacemos esta hora y hacemos una cosa distinta. Contamos la música también. ¿Qué hay detrás de esa canción? ¿Qué quisieron decir? ¿Cómo se sugiere esa canción? ¿Qué valores? No sé, todas estas cosas que creo que es muy importante, porque oír música ahora mismo la puedo oír en cualquier sitio. Tú te vas a Spotify, te vas a Amazon Music, a cualquier sitio tienes toda la música disponible. Pero luego, hablar de la música, como hacían los programas de los años 80, que tanto claro. nos vinieron bien a nosotros, tanto nos alimentaron, sobre todo Radio sí. 3. Radio 3, claro. Sí, Jesús Ordovás, José María Rey, Rafael Abisbal Mata, toda esta gente fue para mí pues una escuela. Yo siempre quise ser como ellos, hacer un programa como lo hacían ellos. Y por eso es mi vocación de estar en la radio. Yo empecé haciendo un programa de bibliotecas en la radio y en medio poníamos una canción de música. Es Planeta Biblioteca, todavía este programa se emite. Y lo que hacíamos es comentar esa música. Y me dijo Elena, la directora de radio, tú sabes mucho de música, porque no haces un programa de música. Hasta claro. que encontré mi contraparte, que era José Miballe, un día nos presentó una amiga común de los dos, que no nos conocíamos, empezamos a hablar de música, y yo dije, pues está la oportunidad de que yo haga un programa de música con alguien más, que es José Miballe, luego se fue a Sevilla, pero evidentemente... Claro. Esa un poco pero muy buena compañía, te buscaste tú también, ¿eh? Sí, señor. Sí. buen equipo. Una buena persona, buena gente, tan bueno como crítico musical, como lo es también como persona. Sí, señor. Sí, señor. Pues oye, ¿por qué crees que en Salamanca, con gente tan buena como la que has estado citando, ¿no? ¿Por qué parece que no pueden traspasar las fronteras, ¿no? de esta provincia o ni siquiera triunfar aquí mismo en Salamanca? No sé. No es una cuestión de Salamanca. Es una cuestión ahora mismo de cualquier ciudad, incluso de Madrid. Ellos graban sus maquetas, ahora tienen también mayores oportunidades, es verdad. Antes, para llegar a grabar un disco, grupos de Salamanca que grabaron un disco, me acuerdo de Barros, me acuerdo Papel, me acuerdo muy poquitos músicos, los Presidentes grabaron también algo, de Raimundo Luengo, y sin embargo, ahora mismo cualquiera se puede grabar, porque las posibilidades son mucho mayores, ¿verdad? Con un pequeño equipo, con una pequeña mesa y con poco más, pues hacer una grabación mucho mejor de las que había antes. ¿Qué claro. pasa? A nivel musical, pues yo lo que veo es que la creatividad no se valora. Está fuera de la televisión, fuera de los medios de comunicación, está fuera de la radio, pues, la radiofórmula, salvo las radios independientes, que somos los que apoyamos a los músicos locales. Yo los recibo cuando sacan algo, ellos ya saben que tienen las puertas abiertas de la emisora de Radio Universidad de Salamanca y que es un agrado para mí presentarlos, verlos con la ilusión. Luego también es que tienen muy buenos productos, ¿eh? Que hacen que a mí me parece espi. ¿Cómo se llama este? Ha hecho ahora su grupo, se ha ido también a Madrid, pero era el David Bowie de Salamanca, directamente. O sea, estamos con una escena musical efervescente que tiene éxito entre los amigos, es verdad, pero que luego, claro, pasa como en todo el mundo musical. Antes en los programas de televisión donde se hacían entrevistas, recordamos a Íñigo, Ángel Casas, todos los grandes clásicos de televisión, hacían su entrevista con un actor o con otra persona interesante, Fernando García Tola, que era aquí de la región, el programa ese maravilloso era Si yo quiero ser presidente, donde salió Sabina, donde salieron toda aquella gente, fue gracias a Tola. Y hacían, pues eso, ponían una actuación musical, y casi siempre, además, en directo. Sí, ahora mismo, ¿qué sucede? Incluso ya programas más de varieté, como lo que era Aplauso, Tocata, a las 5 de la tarde yo estaba ahí puntual los sábados para ver el programa. Y eso, claro, atención, ahí te salía Manolo Escobar, Perales, pero también salía Nobus, Barón Rojo, La Granja o Los Hombres G. Es decir, claro. un tipo de variedad. Y eso sí, sí que creaba un impulso, creaba afición en la gente. Ahora mismo también tenemos tanta música, que es un poco el complejo de Diógenes. Tenemos tanta música que no la escuchamos con la profundidad que deberíamos. Yo recuerdo, a mí un disco que me impactó muchísimo, o sea, fue el de Deep Purple, el Mother Europe. Me lo pasó un amigo
Lo fui a comprar luego, después, porque me encantó mucho la primera escucha, y lo tuve más de un mes en el plato rodando, en un disco doble. Entonces, desde la vez no oímos la música con esa profundidad, y cuando oyes la música con esa profundidad te enamoras, pero cuando tienes tanta música para escuchar es como algo de usar y tirar. Sí, Este es sí, un sí. gran problema. Ahora mismo eso pasa con la lectura digital. Muchas veces tienes tantos libros a través de, te mandan de no sé qué pirata o demás, y que no te centras en ninguno. Esta es una cuestión que tenemos también que tenerlo en cuenta, que hay que darse tiempo para oír las cosas, que no es Sí, cambiar directamente. Pero antes sobre también cogías todo. un LP, tenías las letras, tenías las fotos grandes, ¿no? Ahora, bueno, pues lo que dices, lo escuchas por Spotify, lo escuchas en YouTube o lo que sea, y no tienes ni no sabes ni quién estás escuchando muchas veces, ¿no? O sea, no lo relacionas con. Había un Claro. rito, es que esto era como un rito. Yo recuperé los vinilos que tenía en el pueblo porque quiero vivir esa cosa más analógica. Luego tiene sus matices en determinada música, no sé cómo se oye los metales en un buen plato con un buen equipo es impresionante. Esos armónicos se pierden, ya no te digo en MP3, sino en un remasterizado normal. Igual, pues. Evidentemente, pero es el rito de poner el disco, darle la vuelta. Ahora tenemos también, como digo yo, muchos elementos icónicos a través de Internet, no solo en el disco, pero entonces lo único que tenías, el elemento icónico que tenías, era la portada del disco, las letras, como tú dices, en un formato más grande, con lo cual te llegabas a enamorar de esa música directamente. Esa es la Pero sí, cuestión, nos falta otra un cosa. poco de amor a la música. Tienes una relación más fuerte también, ¿no? Con los artistas, ¿no? En ese sentido, a distancia, pero bueno. Ya te digo, no lo veo como una cosa puramente de Salamanca, sino como una cosa de cualquier sitio, de cualquier ciudad. Ahora mismo no se valora. ¿Qué se valora ahora mismo cuando vemos Operación Triunfo, que desde mi punto de vista ha hecho mucho daño a la música? Se valora este que imita a no sé quién, o que es guapo, o no sé qué. Esto sí que existía en aquel tiempo con el fenómeno fans, pero también existía esta música creativa, esta música que se hacía con objeto también diferente. Ahora mismo no, es que se valora solo a quién imitas y qué aspecto físico tienes. No se valora mucho más, Como entonces, bailas y parte ya del está. Y luego se problema. empaqueta el producto con un videoclip y más artificial todo, ¿verdad? Oye, y una cosa particular que quizás sí, quizás se ocurra en Salamanca, ¿no? Diferente a otros sitios. ¿Tú crees que las formaciones, los grupos musicales de aquí son poco estables a veces, ¿no? O tienen más dificultades para desarrollar una carrera larga? Por eso de que los estudiantes, ¿no? Tú estás en Radio Universidad precisamente, pues vienen y van, ¿no? Y entonces, pues, al final se desmontan las cosas, ¿no? Exactamente, esto ya ocurrió en tiempos previos. Yo cuando también tenía una banda de música, éramos bastante malos, ¿eh? Nosotros no hubiéramos llegado a nada, pero bueno, lo intentamos. Y nos gustaba que era decíamos como decía entonces, hacemos música sin pretensiones, que esté ya el espíritu de la música de la movida de los 80. A divertirse, eso es. Exactamente. Pero claro, el tránsito que ocurre en Salamanca, que llega una persona, está aquí 3 o 4 años, estudia y se va, porque evidentemente esta universidad en aquellos tiempos, además en los 80 todavía era más gente que venía fuera, porque luego se abrieron muchas universidades y ya la gente iba a la universidad de su propia ciudad. Entonces había, no sé, 7 universidades o así, hoy hay 40 y tantas o 50 y tantas, con lo cual pues es. Pero mientras ciudades, por ejemplo, como León, ¿sabes? León grabaron grupos como los Deicidas, grabaron grupos como los Cardíacos, grabaron grupos también, ¿cómo se llama? Menta, no sé si te acuerdas, un grupo que se llamaba de Ponferrada Menta también, de Luna, maravillosos, eso se hacía una música tecno impresionante, Zaragoza, con una gran efervescencia, Valencia, sin embargo, ¿qué pasaba? Que en Salamanca no, salvo, por ejemplo, Terapia Nacional, que tuvo un éxito casi nacional, y luego éxitos marginales, la verdad es que hubo, y muy interesantes, quizás más interesantes que lo de Terapia Nacional. Yo recuerdo a Raimundo Longo, que una vez que deja aquí Plexiglas, se va a Madrid, conoce a gente que ya estaba en la movida, a Teresa Verdera, que era con quien componía el grupo que se llamaba Wow, que era Unión Artística, y era Unión Artística de dos artistas, de dos conceptos diferentes. Ella, cantante de ópera, que también fue la novia de Jaime Urrutia, de Gabinete Calgani, hermana también, porque esto era como una saga, lo de la movida, era hermana de Juan Verdera, de Derribos Arias, y tenían una canción que sonó en 1981 poderosamente, que era el cantante de ópera. Fue un Y era exitazo, ¿no? tecno de neorrománticos,
con una cantante de ópera cantando a voz en grito. Una cosa maravillosa, una simbiosis que no hemos visto casi nunca, así de tan, tan pegada, salvo Nina Simone, Nina Hagen, por ejemplo, que podría quedar así a esa altura más o menos, pero luego este refundó el grupo, se fue a Barcelona, vino otra vez para acá con Pello de 69 Forbidden, no sé si os acordáis, la música más puntera, y había aquí también otra banda que a mí me gustaba muchísimo, que era 69 Forbidden. Sí. ¿Y cómo se llama? Visión Dossier, Visión Tecno, Visión Dossier, ¿no te acuerdas? De Adame, sí, que también presentaba un programa de radio aquí sobre música también de Salamanca, fue el pionero realmente, y era un tecno. Yo recuerdo que estos una vez tocaron en la plaza, y como la gente todavía no tenía asimilado lo que era el tecno pop, ellos eran muy en la línea de Pet Mod y esta gente muy románticos, la gente llamándolos maricones, la gente llamándolos de todo, que eso no era música, que son las máquinas, ¿no? ¿De dónde está la batería, no? Claro. Fue todo una ruptura, no te creas, en aquellos años. No, gente muy buena en Salamanca, en esa época, en los 80. Bueno, hemos puesto el otro día, hemos hecho un programa, el programa anterior justo, ha sido sobre eso, sobre los 80 y poniendo varios grupos de aquella época, y la verdad es que había material buenísimo a nivel creativo buenísimo. Y un poco pues como ahora, lo que decías tú antes, o sea, de todos los estilos, ¿eh? Si te gusta el swing, pues tienes ahí a Lulu and the Rockets, ¿no? Sí, si te gusta las músicas del mundo, pues a Ray también, con Sumarúa o con Salaman Ray, en fin. Hay de todo. Te gusta el blues, te gusta lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que... O sea, ¿tú crees que el público salmantino conoce suficientemente a los grupos salmantinos, precisamente, o...? Pues claramente no, pero también porque tienen enorme dificultad. Yo a veces cuando he hablado con ellos, cuando vienen a la radio, vienen a presentar un disco, a hablar del grupo, solo les damos una hora entera, no les damos 5 minutos. Presentan el disco, ponemos el disco entero, hablamos con ellos y a veces les preguntas el tema de Salamanca. Y bueno, es que por actuar en un local nos cobran. O sea, yo cuando actuaba aquí con la banda que teníamos entonces, éramos malos de verdad, pero que... A nosotros nos pagaban, ¿cómo se llamaba? Las copas, nos pagaban las copas, pero no nos cobraban. Es que esta situación es como algo inédito. Cuando realmente cuando actúa un grupo, teóricamente va más gente, sobre todo van los amigos. Conocen ese bar que a lo mejor no lo conocían y a lo mejor se siguen asistiendo ahí. O sea, no sé qué perspectiva empresarial tienen desde ese punto de vista. Si sí, llevar un es grupo judicial o no, pero es una actividad de promoción a menudo, claro. O sea, lo que dices tú, llevas a gente que a lo mejor no ha ido nunca a ese local. Pero, y entonces a eso se engancha. Entonces, no solo están también ahí en juego los aspectos económicos en locales que tienen público siempre, te quiero decir, sino también los aspectos de decir, pues en mi local llevo música porque me gusta la música, porque me encanta conocer a la gente, porque me encanta que actúen. O sea, no podemos mantenernos puramente solo en los criterios de rentabilidad, como yo digo. Y sí, lo que pasa es que al final ese planteamiento de decir, yo te alquilo el local, es un poco el plan de decir, bueno, tú, más que un artista, pues eres un empresario, ¿no? O sea, el grupo es como una empresa de servicios. Y entonces contrata un local para hacer su actividad allí, igual que tú contratas un local para tener una zapatería, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero claro, es una visión muy lejana de las posibilidades, además, de un grupo de música, y más de música propia, de música original, que es difícil comercializar esa música, ¿no? Y sacar un rendimiento económico, ¿no? Entonces, claro, que te lo planteen así como que, oye, te alquilo el local y yo te cobro un precio y tú verás si luego lo recuperas con las entradas o vendiendo camisetas o CDs o vete a saber, ¿no? No parece que ese sea el camino, ¿verdad? No, no, para apoyar la música. Es el camino probablemente, ¿no? Yo pienso que esto tiene que estar gente que le gusta la música, que quiere también apoyarlo y también, bueno, evidentemente compensar los beneficios, ¿no? Son gente que están ahí por estar, pero es verdad que si te encanta como la música, yo creo que te gustaría tener en tu local bandas, grupos, tienes aliciente siempre. De toda la vida ha habido locales que han programado jazz. Aquí nos acordamos, por ejemplo, grandes figuras que han venido aquí a la cava del jazz de ¿cómo se llaman? Corrillo, ¿no? De Corrillo, cuando estaba hacia abajo. Sí, he visto yo a Lubenes, por ejemplo, una figura internacional, saltando maravillosos músicos que aquella época fue la época de la música. Aquí además ibas a los locales, eran los locales de entonces. Asistía, por ejemplo, el Submarino y otros, y ponían música de los 80 y ponían grupos también de Salamanca, y eso también hace afición, en alguna manera.
Oye, Julio, ¿y tú qué piensas que pueden hacer las administraciones públicas? ¿Están haciendo una labor adecuada o podrían hacer otra cosa? ¿O cómo podrían apoyar la creación musical aquí en Salamanca? Yo creo que podrían apoyarlo mucho más de lo que la apoyan. O sea, es decir, que sí, de vez en cuando en las ferias dan un espacio para ser teloneros con otros grupos, pero no es suficiente, tiene que haber una continuidad mayor. Y ahora mismo, en la situación precisa que estamos viviendo, todavía tienen que apoyar más a esta gente, porque ahora mismo es difícil tener un local donde vaya mucha gente y pueda actuar un grupo. Esto es la realidad que vivimos. Entonces se podría apoyar de formas diversas, en espacios más abiertos, en espacios públicos. Hace poco se programó una actuación de Victoria Mesonero, no cantes Victoria, maravillosa, tiene una voz prodigiosa, la muchacha es encantadora, tiene un potencial increíble. Yo vi el concierto que hicieron en el Juan de la Encina con 23 músicos de aquí de Salamanca. Yo no he Fue impresionante. visto, yo creo que a nivel local, el mejor concierto que he visto, te lo digo en cuanto a sonido, en cuanto a puesta en escena, impresionante. Pero el otro día, claro, ¿qué sucedió? Que el único día del verano que llovió fue Llovió, sí, se suspendió. durante la actuación y se suspendió la tercera canción. Una pena, La ¿eh? única que se ha suspendido, además, también tuvo mala suerte Victoria, ¿eh? O Tuvo sea, mala tres suerte. canciones a cuatro y se acabó y tuvo que cortar. ¡Oh, qué rabia! No sé, madre mía. Y luego, pues oye, ya tengo locales también, el Baobar este sí que está haciendo programación, tanto en Garrido como allá abajo, pues eso siempre también ayuda y anima. Pero las administraciones públicas yo creo que también podían hacer mucho más, programar más, trabajar más con la gente de estos grupos, sobre todo el concejal del ramo, como digo yo, de festejos y demás. Y hacerlo de forma más periódica, no solo durante las fiestas. Luego está, bueno, el programa que hace Paco Jiménez, ¿cómo se llama? Ya no, Tres Acordes Show. Bueno, Es fest, estas cosas una también maravilla. ayudan un poco a un festival con música local, donde la gente pueda expresarse, puede poner, luego ya te gustará más o menos, pero por lo menos dar la oportunidad. Exacto, sí, dar visibilidad, ¿no? Claro, en eso estamos, ¿verdad? Pues oye, ¿y qué crees que pueden hacer los grupos, ¿no? Los mismos grupos musicales para, o los artistas para mejorar eso. ¿Crees que hay un problema de relaciones públicas, digamos, que no, yo qué sé, que necesitan community managers o que Yo necesitan creo, managers de toda la vida, gente? Eso. sinceramente, lo primero que hay que hacer es una buena música, una música original, una música creativa, pero yo creo que no está en su mano, porque hay grupos ahora mismo, como te digo, que yo creo que tienen un nivel como nunca han tenido los grupos de Salamanca. Muchos de estos niños tuvieron oportunidad cuando eran pequeños de estudiar música. Nosotros no tuvimos oportunidad, nosotros aprendíamos allí en el barrio que había otro que iba a la iglesia a tocar y te enseñaba los acordes. Entonces ahora mismo tenemos músicos que tienen ya un nivel de excelente, de calidad, de multiinstrumentistas. Entonces el nivel de ellos es alto. El problema está en que el entorno no está favoreciendo la difusión de esta música. Ellos graban el CD, lo venden las 200 copias que tienen entre los amigos y ahí se acabó su periplo. Esto es lamentable. ¿Por qué? Pues porque ni se programa, las radios locales sí que lo hacemos, afortunadamente, pero somos los últimos que los apoyamos. También hemos pasado también a un consumo de música de radio fórmula, es decir, sobre todo las grandes cadenas que se dedican a eso. Incluso, es decir, una que puede parecer alternativa, que es esta que se dedica a música rock, ¿cómo se llama? Que es de la COPE. Pues es Radio Fórmula, aunque te ponen Dire Straits y siempre te ponen los mismos continuamente, casi parece una ruleta, pero Es lo que nunca se paran en comentar la música, siempre es la misma fórmula que los 40 principales, pero dedicada al rock y al progresivo, con lo cual no avanzamos nunca, no hay. Luego, pues eso, te digo, la gente está enseñada también a oír música, a programársela. Antes tenías que comprar el disco y lo valorizabas. Lo habías pagado por eso un cierto dinero. Y lo ponías allí, lo escuchabas, te habías enamorado de una canción, luego ibas rotando y ibas enamorándote poco a poco de todo el disco, lo escuchabas continuamente. Ahora tenemos tanta música que es verdad que no nos centramos. Entonces yo creo que los músicos lamentablemente están haciendo importantes esfuerzos, ellos están abiertos a sugerencias, pero ¿qué sucede? Pues que evidentemente parece ser que la música no es un centro de interés para mucha gente, cuando, fíjate, oír música nos hace más felices. Está claro, es Mira, en algo, el una confinamiento lo que ha pasado, ¿no? satisfacción.
Muchísima Y gente. creo, había un estudio por ahí que tenías una satisfacción oyendo música similar a cuando haces el amor. Fíjate, nada menos. Sí. Mira, en el confinamiento te comentaba que ha habido montones de grupos, bueno, de todo el país, lógicamente, de todo el mundo, ¿no? Pero montones de grupos salmantines también han grabado sus piezas, ¿no? Pues para que la gente que estaba en casa encerrada, pues pudiera tener un poquito, ¿no? De esto. De hecho, nosotros hemos reunido 85 vídeos, bueno, vídeos, algunos son audios, de grupos salmantinos, todos, y todavía falta por poner, o sea, falta unos cuantos todavía por poner. También Entonces, los sitios como la biblioteca, también una la biblioteca de Estados Unidos, como los músicos tampoco están teniendo proyección, están haciendo actuaciones en los locales exteriores, por ejemplo, aquí lo hacía la Torrente Ballester, los jueves en verano siempre programa actuaciones musicales con grupos de aquí y de otros sitios. Entonces esos apoyos sí son interesantes, igual que pone cine, igual que prestamos libros. Todo eso es cultura y todo eso es lo que nos va a hacer mejores, nos va a hacer más sensibles. Esto es como tener un perro. Hay gente que dice, es que la gente trata a los perros mejor que a las personas. No, bueno, el que tiene un perro seguro que trata a las personas mejor. también, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, es. Porque afila tu sensibilidad y esto pasa lo mismo con la música, ¿no? Yo creo Sí, que hay sí. que amar la música. Yo a mí me hace feliz. Yo estoy continuamente oyendo música. Estoy aquí en el trabajo y tengo mi música puesta aquí. Estoy en casa leyendo y tengo puesta mi música. Siempre, siempre. Tengo en el baño una radio, tengo otra en la cocina, en todas las estancias, en el dormitorio de mi casa hay música. Creo que es. Yo cuando quiero oír música, de verdad, eso me lo pongo en el salón, me pongo mis vinilos y tal, y entonces eso Para ya es otra concentrarte, ¿no? cosa, ¿eh? Pero Mira, siempre me acompaña la una música. cosa quería comentar también, Julia, en relación con la biblioteca, con la Torrente Ballester en particular, ¿no? Que fíjate, una de las razones por la que empecé a hacer el programa este, que ahora cumplimos un año, justo un año de esta época del programa, ¿no? Y una de las razones fue que en la biblioteca Torrente Ballester hay un cajón enorme, un cajón muy grande, todo de grupos locales. Me Sí, parece que es música local. tiene Y una hay como sección única. 200 y pico CDs, 200 y pico CDs, todo de grupos salmantinos, Sí, sí, sí. grupos solistas, Sí, ¿no? lo De conozco, todos lo voy por estilos. ahí. Y también tiene vinilos, incluso. Tiene un cajón Sí. por allí también con vinilos de 69 Forbidden y de otras bandas de también. Eso no lo he visto, fíjate, se lo tengo que ver. Y Pues luego bueno, pues es una también. de las razones para hacer el programa, porque digo, bueno, esto, ¿qué pasa? Esto es una maravilla, lo tienen aquí a disposición de cualquiera que vaya allí y saque los discos, sin ningún problema, por supuesto gratuito, ¿no? Es una biblioteca pública, pero la gente tiene que conocer eso, porque es que es Trabajan muchísimo. muy bien, además yo siempre que viene un grupo se los recomiendo, irse a Torrente Ballester y dejar ahí el disco, porque es una forma también de promocionarlo y además la gente de esta biblioteca, colegas míos, conocidos, trabajan muy bien. La verdad es que Garrido, mi barrio donde yo vivo habitualmente, pues no sé, cuando la gente ya vende un edificio y dice está al lado de la biblioteca, eso da un valor añadido también, porque al final son esas cosas que contribuyen, o sea, tiene, como decía, la biblioteca no Mejoran aporta nada, el pues te entorno. aporta. Si tu casa está cerca de la biblioteca, seguro que la puedes vender mejor que si no está cerca de una biblioteca, por ejemplo, ¿estás viendo? Donde puedes llevar Y los no, hombre, y el archivos, donde acceso hay a la actuaciones cultura, maravillosos, tienen un programa increíble la sala de donde casi todas las. exposiciones, el auditorio, es una maravilla. Eso hay que aprovecharlo bien, esos recursos que están muy bien administrados, ¿eh? Muy bien dirigidos. Bueno, pues no sé si querías añadir algo más, Julio, sobre todos estos temas, algo que se nos haya podido quedar en el tintero. Pues yo considero que lo he dicho y lo repito, que los grupos de Salamanca ahora mismo están en un nivel excelente. El problema creo que trasciende la ciudad, el problema es de la música en general. Un día me dijo Victoria Mesonero que lo de la música ahora mismo es como un metro en hora punta donde todo el mundo quiere entrar a la vez y solo unos Sí. pocos entran. Y sobre todo ahora mismo ya, como te digo, se valora más a un chico que sale en Operación Triunfo cantando regular, imitando a no sé quién y con una carita bonita que un músico creativo. O sea, recuerdo que, ¿cómo se llamaba esta? Una de las primeras, la primera eliminada en Operación Triunfo fue una chica, luego triunfó, esta que tenía una canción que se llamaba Marta, que tenía un grupo que eran dos personas, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, pero tenían así un toque pop maravilloso. Se me ha ido el nombre, ya te digo, era un chico y una chica, pues la chica fue la primera eliminada en la Operación Triunfo 1. ¿Pero por qué? Porque era creativa. Y eso no le interesa. Y luego está el tema también de derecho de autor.
ejemplo, tú, yo ahora estuve leyendo una biografía de Víctor Manuel. Yo soy muy aficionado a la música, él estuvo también en la SGAE y cuenta historias increíbles. Por ejemplo, que la música, para que no paguen derechos de autor, la dejan fuera de toda la programación central. ¿Y sabes quién gana más en la música? La gente que hace una canción de esas de las 3 de la mañana, que repite continuamente cuatro notas, tin, 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 tin. Y para que no... Esto se descubrió en la época de Anton Reisa, cuando entró en la SGAE. Anton Reisa de los Resentidos. Pues que estos estaban cobrando toda la pasta, casi de la programación de televisión, de la SGAE, porque, y que para que no parecer que eso era cosa de dos o tres o cuatro, ponían hasta la sobra que había compuesto una canción que ponía las tres notas de esos programas de las 3 de la mañana, de la otra echando la carta, el otro, y todo eso, haciendo cuatro notas, pues esos son los que más cobran de derecho de autor de televisión. ¿Por qué? Porque no programan música en las horas centrales. Para no pagar los derechos. Lo que llamaban la rueda, ¿no? La rueda, sí, la rueda, es un fraude al fin y al cabo, aunque será legal, pero es un fraude, vamos. En fin, así nos va, ¿verdad? Así nos va. Pero bueno. Y luego, bueno, una recomendación. Yo he leído un libro que me parece impresionante también porque es como muy escandaloso, que es de Paco Martín, que fue productor de la música de los 80, desde Hombre G a otros grupos, a Loli Manuel, etcétera. Un amplio rango, Twins, ¿te acuerdas de esta empresa de grabación de los 80, una independiente? Pues se tiene un libro que se titula El niño que quería ser músico. Es ultra recomendable porque es un libro distinto a cualquiera que se haya hecho de música. Sí. Yo disfruté y sufrí con ese libro, ¿eh? Sufrí porque claro, cuenta unas cosas impresionantes. Que te enfadas, ¿no? En una entrevista contó que, bueno, la gente de Escorbuto estaba metido en el mundo de la droga, una vez llegó allí a las oficinas de Twins, que le dieron un adelanto, Paco Martín no quiso y le pusieron una navaja en el cuello, o sea, cosas de este tipo. Impresionante, sí. Pues eso cuenta. O que Lole, que ya estaba metida muy en el evangelismo en aquellos años, que sí, le llamaba a las 4 de la mañana para que rezara con ella. O sea, cosas curiosas, sobre todo del mundo este del pop y de la música española, impresionante. Yo no he visto un libro como ese. Ese y otro que recomendaría es Corre Rocker, de Sabino Méndez, que es todo un libro sobre la movida, el mejor libro. Se han hecho muchos sobre la movida, pero probablemente el mejor es este, de Paco Martín, y el libro también de Sabino Méndez, que fue el guitarrista de Loquillo y los Trogloditas. Realmente él crea la figura de Loquillo directamente, pero él es el que está por detrás, la parte intelectual del grupo era él, el que hacía las mejores canciones y demás, o sea, siempre un tío con un nivel intelectual increíble, porque él también estuvo metido en drogas, salió, hizo filología y hoy es manager del Ayuntamiento de Barcelona en el tema de actuaciones musicales. Fíjate, sí señor. Muy bien, Julio, pues muchísimas gracias por tu participación hoy en el programa. Muy interesante todo lo que nos has comentado. Muchísimas gracias también por tu programa en Radio Universidad, Viviendo en la Era Pop. Un día vamos a hacer una cosa. Un día te invito, eliges un tema y cuando ya estemos con estudio y con todo y podamos reunirnos, pues vamos a hacer un programa tuyo también juntos, si te parece. Me parece genial, me apetece mucho, sí señor. Experiencias, músicas en torno a, pues, a lo que te apetezca, el tema, la canción que tú quieras, ¿vale? Estupendo, Julio. Pues muchísimas gracias por eso. Muchísimas gracias también por dar espacio a los grupos salmantinos en tu programa, que eso es, como decíamos antes, fundamental, fundamental para que se conozcan. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Gracias por escuchar música creada en Salamanca aquí en Radio Oeste. ¿Volverás el próximo sábado a por tu dosis semanal de música salmantina?